El ser humano, amigo televidente, ha logrado avanzar tanto científicamente que hemos llegado a la luna. Tenemos tecnología de punta. Pero si miramos cómo está el mundo moderno, podemos ver a la clara que el hombre, si bien es cierto, avanzó demasiado en cuanto a la ciencia, pero el hombre es incapaz de cambiar su corazón. Es incapaz de cambiar esa naturaleza caída, corrompida, mala, soberbia, orgullosa, dudosa, incrédula. El hombre es incapaz de poder cambiar su destino. Peor, salvarse a sí mismo. Porque al fin y al cabo somos eternos. O vamos una eternidad a la presencia de Dios o vamos una eternidad al infierno. Dice la palabra de Dios de que Dios siempre ha estado interesado en el ser humano. Y siempre ha estado tratando de llamar su atención. La Biblia dice en 2 Corintios 5:21 algo que nos debe hacer reflexionar a cada uno de nosotros. Al que no conoció pecado, su Hijo Jesucristo, un Dios santo, puro, lo hizo pecado por nosotros. Fue a la cruz y murió como un pecador. Dice que el Señor en ese momento estaba tomándose la copa de inmundicia de todos los pecados del mundo. Por eso murió como lo peor, para que hasta el peor se salve. Es una gran mentira de que Dios creó el universo y no se interesa por su creación. Mentira. Esa es una teoría diabólica. Dios siempre ha estado anhelando, deseando que el ser humano se detenga por un instante y escuche el mensaje del Evangelio, que por cierto es poder. De eso vamos a hablar el día de hoy. El Evangelio, poder de Dios. Creo, Pierre, que es una mera pretensión querer hablar de Dios, hablar de Jesús y hablar del Evangelio sin hablar de amor por la humanidad, misericordia. Dios entiende a la humanidad y sabe por qué vive así. Salvación, vida eterna y sobre todo también poder para cambiar el corazón del ser humano. Porque hemos visto que el evangelio de la iglesia primitiva quedó reducido a un evangelio de enseñanzas, a una discusión en clase teológica, y que por cierto nosotros hemos estudiado teología y seguimos estudiando, pero el evangelio es más que enseñar, es más que teología. Creo que no podemos seguir cometiendo ese error de reducir el evangelio a un mero estudio. Así es imposible pretender lograr el impacto que el Señor Jesús logró si no utilizamos las estrategias que Él logró. Si nos damos cuenta, Él no llevó un mensaje barato, Él no fue y le vendió algo a la gente, Él fue y llevó un evangelio contundente, mucho amor, compasión, pero también pedía algo a cambio, arrepentimiento y conversión. Y eso lo tenía acompañado con poder. Entonces, ¿queremos los resultados que tuvo Jesús? Tenemos que hacer lo que Jesús hizo. No podemos tomar una de las partes que Jesús dijo. Jesús enseñaba, Jesús predicaba, echaba fuera demonios, sanaba enfermos. Entonces, el poder fue la característica del evangelio de Jesucristo. Y si nosotros nos ponemos a pensar en los discípulos, en los apóstoles, todos seguían la misma línea. Entonces, creo que hoy en día se ha sustituido el poder por el razonamiento. Se ha sustituido el poder, la sanidad y los milagros por estar debatiendo qué es del Antiguo Testamento, qué es del Nuevo Testamento. Si los milagros son para hoy día o no para hoy día. Si los milagros son de antes y ya no se puede hacer, quién fue el último apóstol. Y andan debatiendo un sinnúmero de temas y las iglesias están muertas. Las iglesias están muertas, apagadas, no se predica el Evangelio. Y los seres humanos se están perdiendo. Cabalmente he escuchado a muchos jóvenes con una insatisfacción porque ellos no ven poder en su iglesia, ellos no ven avivamiento, ellos no tienen un ministerio de evangelismo, ellos no tienen compasión por las almas, no están en los hospitales, no están en las cárceles, no están en las calles. ¿Pero acaso la iglesia no debe estar en las calles? Apóstol, y creo que precisamente de eso se trata. Tenemos casos en que alguien nos escribe y nos dice, nos encanta su ministerio de evangelismo, la iglesia no está evangelizando como deberían. Hacen evangelismo, pero no como lo deberían hacer, como Dios los mandó. Entonces, y eso debe ir acompañado de poder. Si nosotros analizamos lo que hizo el apóstol Pablo, le tiró 2 años hablando de sabiduría allá en Grecia y no se convirtió nadie, porque a punta de palabra de sabiduría y tratar de impactar a las personas con palabras rebuscadas, no vamos a lograr nada. Así que él dijo, me propuso no hablar de otra cosa que no sea Jesucristo. Así es, y apóstol, bueno, hoy en día hay muchos cristianos que son como Tomás, ¿no? O muchas personas, no necesariamente cristianos,
que necesitan ver para creer, porque a muchos no se les llega con el mensaje del evangelio solamente predicándole la buena noticia de salvación. Es decir, está bien que el mensaje central de tu predicación tiene que ser Cristo crucificado y Cristo resucitado, pero también estamos hablando de un Cristo que cuando él predicó también lo hizo con demostraciones y de poder. Y dijo, estas señales seguirán a los que creen. Exacto, y por eso él predicó un evangelio con señales. Porque él sabía que había muchos que con simplemente escuchar la palabra no la iban a recibir, no iban a creer. Y aún entonces, algunos viendo no quisieron creer a voluntad propia. Y es por eso que nosotros como cristianos debemos predicar un evangelio de reino. Y debemos también entender que el poder, las maravillas, las señales, los prodigios son beneficios también que le traen al creyente el entender y el conocer el sacrificio de la cruz de Cristo. Como por ejemplo, voy a mencionar algunos de los beneficios que tiene el sacrificio de la cruz: limpiarnos y liberarnos de todo pecado. Como dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Para que nosotros, estando muertos al pecado, cuando venimos a Jesús, tenemos que morir al pecado, a la vieja forma de vivir. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo que se nos va a dar una nueva naturaleza, se nos va a dar poder, y es más, dice, por cuyas heridas fuiste sanado. Yo tengo que empezar a recibir el beneficio de la sanidad. Imagínense si no le enseñamos eso en la iglesia a las personas. ¿Qué evangelio estamos enseñándole? Tenemos que enseñarle a las personas, número uno, que deben dejar el pecado, que han recibido una nueva naturaleza, que se han convertido en moradas de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tenemos que enseñarle que el honrar y empezar a respetar a Dios y vivir bajo estos principios va a hacer que los beneficios de la cruz empiecen a manifestarse en ellos de forma natural, como la sanidad. Y no debería ser un motivo de asombro. ¿Qué otro beneficio? Así es, profeta? Además de limpiarnos y liberarnos del pecado, también nos reconcilió con Dios y nos dio paz. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¡Qué espectacular! Quiere decir que todo lo creado en el universo tiene que volver a reconciliarse con Dios. La ciencia, la educación, la cultura, el deporte, toda ciencia vida y por haber, todo lo creado, el hombre, la familia, la institución pública, privada, cabalmente no podemos dejar de mencionar a Estados Unidos como una de las naciones más poderosas, porque en su fundación esta nación se fundó sobre principios cristianos. Donde hay una nación, bueno, que ahora el tema es diferente, pero no voy a ahondar en eso, solamente quiero hacer mención a que cuando se establecen los valores bíblicos de la palabra de Dios, las naciones se vuelven poderosas, las familias se vuelven poderosas, los matrimonios se vuelven poderosos, los jóvenes se vuelven poderosos, porque el evangelio es poder de Dios. Viene acompañado, José, de amor, misericordia, perdón, justicia, verdad, unidad, reconciliación y un sinnúmero de beneficios. Así es, encontramos muchos beneficios que trajo la muerte del Señor Jesucristo. No lo podemos reducir simplemente a un mensaje de perdón de pecados, que está bien, eso es lo más importante. Libra al ser humano de las consecuencias del pecado, lo justifica, pero también va acompañado de milagros, de señales. Vemos algunos de los beneficios también, como el que fuimos justificados. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí nos está mostrando la palabra de Dios que solamente la sangre de Cristo, ese sacrificio en la cruz, es lo que nos puede librar de toda culpa. Vemos a un mundo, a un sinnúmero de personas que viven llenas de sentimientos de culpa por una vida cargada de pecado. Y qué interesante, Gabriela Pierre, que haya esa coherencia, porque si somos la justicia de Dios, deberíamos intencionalmente empezar a caminar en justicia y hacer justicia con los demás. Si la Biblia me dice que el sacrificio de la cruz a mí me justificó y me presenta delante de Dios como justo, entonces yo tengo que ser justo con las personas, con los empleados, con mi compañero de trabajo, con mi esposa. Digamos, no puedo ir haciendo injusticia, tratar mal a las personas, mentir, engañar, vivir con una vida torcida cuando la Biblia me dice que yo soy la justicia de Dios. Creo que si meditamos en esto y vivimos desde una posición de justicia,
vamos a vivir seguros, confiados. Vamos a tener el poder de influencia para que otras personas quieran escucharnos. Por nuestro fruto la gente nos va a conocer. Lo que pasa es que cuando entendemos que el Señor nos hizo justicia, provoca el primer impacto en nosotros, que es el saber que ya no estamos condenados, el saber que nuestros pecados fueron borrados, el saber que no se trata de nosotros, sino se trata de lo que Jesús hizo. ¿Y que fue por misericordia? Claro, que no se trata de lo que yo pueda hacer, gracia, sino de lo que Él hizo, que es por gracia y por misericordia. Pero dos, no nos podemos quedar con eso. No nos podemos quedar con eso y olvidarnos que tenemos un mandato de santificación, de purificación. Y de hacer justicia. Claro, y de hacer lo mismo con otras personas. Entonces, si no hay personas que hacen de la gracia una desgracia y empiezan a pisotear la sangre de Cristo, y bueno, si Jesús ya lo hizo todo, yo no tengo que hacer nada. No, hay un mundo perdido, hay que ir allá y hacer justicia. Exactamente. Por decir, nosotros hemos establecido en el Ministerio de Evangelismo que una brigada específicamente se denomine justicia social. Alimenta a los pobres, lleva Biblia, se construyen viviendas para los más necesitados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es hacer justicia. Tenemos otra brigada también que trabaja con drogadictos, alcohólicos, gente que está en las calles, los recogen. Eso es justicia social. La justicia no solamente se la hace desde un tribunal. También tenemos otra brigada que se encarga de ir a los ancianos de la tercera edad y asistirlos, bañarlos, cambiarlos. También hay otra brigada que va a los hospitales, otra brigada va a la cárcel, otra brigada también está en los lugares céntricos, otra brigada también está destinada a los profesionales. Al fin y al cabo, tenemos que levantar toda clase de brigada para llegar a todos los escenarios de la ciudad en la que vivimos, porque ellos están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Apóstol, y creo que esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Recibimos la justicia, recibimos la justificación, el perdón de pecados, pero de ahí en más, el Señor quiere usarnos a nosotros como instrumentos para llevar su justicia allá afuera y ir y suplir las necesidades de la gente. Como usted decía, eso es lo que nosotros hemos hecho. Hemos tomado esas causas sociales, estamos en las cárceles, estamos en los barrios más alejados donde hay pobreza. Y Gabriela, y nada de que no es que ese es el llamado de ustedes, no es el llamado de la iglesia, se equivocaron. Así es un llamado para todos. Nada de que es un llamado de tiempo de cambio, es un llamado para todos. Y tenemos que entender también que nosotros como creyentes, al momento de iniciar una obra evangelística, de iniciar una iglesia, no estamos comenzando con el ministerio del evangelio. No, nosotros somos una extensión de lo que Jesús hizo. Entonces, si Jesús ya lo hizo con la viuda, con el pobre, con el desamparado, con todo el mundo, ¿por qué nosotros no hacerlo? Entonces, lo que nos hace falta es tener contacto con los más con los más necesitados, con los que han caído en desgracia, con los drogadictos, enfermos, deprimidos, locos y toda gente que ha caído en desgracia. Así es, y tomar como modelo la iglesia primitiva, porque eso fue lo que esos hombres de Dios hicieron. Y por eso es que la iglesia tuvo tanto impacto, porque predicaban un evangelio de poder que iba acompañado de amor, de misericordia, de compasión por el perdido y de todos estos elementos que anteriormente mencionamos. Creo que es importante que podamos hacer énfasis en esto porque de lo contrario nos vamos a quedar con la mitad nomás del evangelio predicado. ¿Qué otros beneficios podemos encontrar, Gabriela, antes de ir cerrando para ir al último bloque del programa y dejar a nuestros amigos televidentes que nos siguen a través de este prestigioso medio enlace estas imágenes de señales, prodigios y milagros que respaldan todo lo que estamos enseñando? Bueno, el Señor también nos liberó de la muerte. Nos liberó de la condenación, nos liberó de la ira y del juicio venidero, nos dio sanidad, pero nos dio también y murió para darnos todas las cosas. Como dice su palabra en Romanos en 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Qué interesante, quiere decir que el Evangelio lo abarca todo, no solamente salvación, vida eterna, perdón, sanidad, milagros, también las añadiduras que usted necesita. Creo que es muy importante para ir cerrando, Pierre, José, no violentar el orden de prioridades que está establecido en la Biblia, para que nos vaya bien, amigo televidente. Si Dios dijo, me amarán por sobre todas las cosas y con toda su mente y con toda su fuerza, entonces hay que amarlo. No hay que cambiar el orden de prioridades. Buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Simplemente obedezcamos. Y creamos en todas las promesas que están establecidas en la palabra de Dios para los creyentes. Exacto, creo que si el ser humano empieza
a poner en práctica la palabra de Dios y pone a Dios en el centro, es claro, todo lo demás te lo daré por añadidura. Creo que cuando ponemos la mirada en Jesucristo y buscamos sus sueños, buscamos sus anhelos, Él se ocupa de nuestros sueños y anhelos. Cuando empezamos a pensar en lo que a Él le agrada, Él se preocupa por lo que a nosotros nos agrada. Deleítate en mí, dice, ¿no? Y yo concederé los deseos de tu corazón. Entonces, precisamente cuando uno empieza a hacer eso, es que se da cuenta. Y muchas personas, por ejemplo, que están esperando algo en su vida y dicen, ¿por qué Dios no me lo da? No te lo da porque no estás preparado. Estás enfocado solamente en la bendición, en lo que Dios te pueda dar. Y no estás enfocado en Él. Estás enfocado en el pan y en los peces y no en aquel que lo da. Entonces, cuando te enfocas en aquel que lo da y maduras, te vas a dar cuenta que realmente no era una necesidad primordial lo que tú estabas buscando. Y allí es cuando yo digo, ahí es cuando Dios dice, estás preparado, hijo, porque maduraste, porque aprendiste a esperar, porque aprendiste a mirarme a mí y no lo que yo te pueda dar. Así es. Creo que, José, los jóvenes necesitan ser desafiados y sería bueno recordarles que no deben conformarse simplemente con ser salvos. Creo que tienen que cumplir la asignación de ir y ganar almas para Cristo. Y creo que hay algo que los jóvenes no van a poder hacer cuando estén en el cielo, ¿no? Y es ganar almas, ¿no? Y es ganar almas. Esa debe ser nuestra prioridad. Creo que es muy importante, apóstol, que todos entiendan, jóvenes, adultos y todo creyente, que necesitamos volver a la esencia del cristianismo. El verdadero cristiano es aquel que ama a Dios con toda su mente, sus fuerzas y su corazón. El verdadero cristiano es aquel que tiene compasión por el perdido, que tiene compasión por su ciudad, por su nación, que tiene una carga en su corazón y que entiende que lo que él recibió por gracia tiene que darlo también a los demás. No por obligación. No por obligación. No porque sea una carga. Exactamente. Es más, es una gran oportunidad que tenemos de ser portadores de ese mensaje que transforma la vida de las personas y de ser portadores del poder de Dios. Eso realmente es un gran privilegio que tenemos como creyentes. Si bien el Señor Jesucristo lo estableció como un mandato y nos dijo en su palabra, vayan y hagan discípulos, fue una orden, nosotros tenemos que verlo como una oportunidad todos los días de poder ser un instrumento en las manos de Dios. Yo quisiera orar por aquellas personas que nos han seguido y que tú nunca tuviste la oportunidad de entregarle tu corazón a Jesús. Quizás crees en Dios, crees en Jesús, te encantan los programas de enlace, estás de acuerdo con todas las cosas que se enseñan, pero nunca diste el paso de fe. Yo quiero llevarte a los pies de nuestro amado Salvador Jesucristo. Dile conmigo, ora, amado Jesús, gracias por esta oportunidad que me das de escuchar el Evangelio, las buenas noticias de que tú me amas. Diste tu vida en una cruz por mis pecados. Me diste vida eterna, me aseguras vida eterna. Y en esa cruz también, Señor, pagaste por mi culpa, por esos sentimientos de condenación, por las malas decisiones que he tomado en mi vida, por mis enfermedades, miserias, fracasos, desgracias. Señor, esto es extraordinario. Si tú hiciste eso por mí, yo en este momento me arrepiento de haber vivido perdidamente mis delitos y pecados. Te abro mi corazón y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Señor, y quiero vivir el resto de mi vida solo para ti. Nunca antes había escuchado que alguien se interese tanto en mí, me ame tanto, a tal punto que haya dado su vida en una cruz. Nunca lo había entendido en esa dimensión. Por lo tanto, mi vida es tuya. Renuncio al diablo y a todas sus obras. Pido perdón si en mi ignorancia visité hechiceros, macumberos, fanteros. Señor, perdóname por las locuras que he hecho por desconocer tu palabra. Y yo reconozco que estoy bajo tu gobierno, tu señorío, tu dominio. Gracias, Jesús. Amén. Déjame orar por ti. Padre, yo en el nombre de Jesús oro pidiendo que en este momento el Espíritu Santo traiga una liberación total en la vida de ese hombre, esa mujer, ese joven. Y todo aquello que lo oprimía, lo angustiaba, todo yugo que había en su mente, toda cadena, toda atadura, se haga pedazos en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y te declaro libre de todo azote, enfermedad, opresiones, depresiones, locura, bipolaridad.
desánimo. En el nombre poderoso de Jesús, depresión. Declaro, cualquiera sea tu enfermedad, te vas fuera de ese cuerpo. Ahora, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque usted honra su nombre, honra su palabra y honra a sus siervos. Yo creo que esta mujer, este hombre, este joven, está libre, está salvo, está sano. Y está lleno del Espíritu Santo. Amén. Tengo plena certeza de que lo que hoy te predicamos, el Señor se encargó de respaldarlo, no solamente dándote salvación, haciéndote el milagro que estabas esperando. ¿Sabes para qué? Para que a partir de este mismo instante te conviertas en un testigo del poder de Dios y digas, cuando yo escuché el Evangelio, no solamente recibí perdón, no solamente recibí vida eterna, recibí mi milagro, Dios me sanó, Dios me libró de este tumor, de esta parálisis, de esta opresión. De eso se trata, amigo televidente. El Evangelio es poder. Así que yo le pido, por favor, que usted nos escriba para que nosotros podamos compartir las buenas noticias a través de este programa de lo que Dios hizo en tu vida y a través de este programa. Te dejo con estas imágenes poderosas que hablan acerca de todo lo que te hemos compartido el día de hoy. Será hasta un próximo programa. Tenía una enfermedad de la piel, la cual trató por más de siete años. Ella sufría de quemaduras en el cuerpo, en los pliegues de su cuerpo, y le salían como escamas, la piel se le salía. Aparte de eso, ella no podía embarazarse. Y un día vino acá y pasaron por un milagro. Hace un mes y medio pasó eso. Y hace un mes y medio ella está embarazada y no tiene los problemas de la piel. Está totalmente sana y no hace tratamientos. Cuéntanos. Me voy el miércoles pasado porque me dolía aquí un poquito. Y me voy a hacer ecografía. Y me dice la doctora que, que mis ovarios están limpios, que mi matriz está limpia y que estoy embarazada. ¿Y antes te dijeron que no podías? Que no podía, me embarazar. Fui a varios médicos, sí. Y ahora te dijo que tus ovarios estaban... Hice mucho tratamiento. Y te dijeron que todo estaba normal. Y cuéntame del tema de la piel, ¿qué problemas tenías? Una enfermedad llamada candidiasis, que se me engrosaba la piel, se me enrojaba toda. Me escaldaba, no podía caminar, entre las piernas también y los brazos. ¿Y qué tiempo estuviste con esa enfermedad? Unos 6, 7 años estuve con eso. Sufría de eso, terrible. ¿Y cómo fue que el Señor te hizo el milagro? Cuéntanos ese momento. Vine aquí por medio de la oración. Le dije que yo quería ser sana, quería que ser limpia. Y lo pedí y ya no sentí más nada. Y desde, se te fue ese día, todo. Desde ese día no siento nada, no tengo las alergias, no tengo nada. ¡Poderoso! Hace 2-3 meses que nosotros conocemos al Señor y en el momento que usted dijo que pasen por su milagro, hace un mes y medio, yo me arrodillé acá, me quebranté, lloré porque yo le dije al Señor, Señor, deme la oportunidad de ser padre para poder educar a ese niño con todas sus palabras, usted que sea un guerrero del Señor. Ahora, gracias a ese poder, está un mes embarazada. Bendito sea el Señor. Ella hace 3 meses le apareció una hernia del tamaño, empezaba desde su pecho hasta su barriga. En el momento en que usted oró, dice que ella sintió un fuego que empezó en su cabeza y le llegó hasta la mitad del cuerpo y la hernia desapareció completamente. Instantáneamente. Aparte de eso, ella tenía su estómago totalmente hinchado, parecía embarazada. Y dice que en ese momento su estómago empezó a deshinchar. Cuando ella subió a este lugar todavía tenía el estómago inflamado. Ella parecía embarazada y ahora su estómago está desinflando. Cada rato que la toco y la verifico, su estómago está más pequeño. Hija, ¿qué tiempo que tenías esa hernia? Hace 3 meses tenía la hernia y tenía mi hígado hinchado. Y la hernia era tan grande, sí, como dice la pastora. Sí, desde mi ombligo hasta acá. ¿Y qué pasó cuando oramos? ¿Qué fue lo que aconteció? Yo desde mi cabeza sentí un fuego hasta acá. Y la hernia desapareció. ¡Wow! ¡Alaben a Jesús!
Ese es el Dios que tú tienes. Ella hace 6 años le detectaron cáncer en el seno. Tenía 6 nódulos cancerígenos. En el momento de la oración, ella sintió un fuego en su pecho y se empezó a palpar y los nódulos desaparecieron por completo. Y no solo eso, apóstol. Ella llegó con mucho odio en su corazón, con sentimientos de culpa y condenación. Y el día de hoy ha sido libre por completo. Fue sana y libre. ¡Alaben al Rey! ¡A Jesús! Hija, te revisaste. No tengo nada. ¡Nada! ¿Qué le puedes decir a los que te están viendo? ¡Que crean en Jesucristo! ¡Él lo puede todo! ¡Oh!